Andrés Jiménez. Hola, ¿cómo estás, querido Cristian? Yo muy bien, muy contento de empezar otro video aquí en La Máquina del Tiempo, por el canal de La Máquina del Tiempo, hablando siempre de música, de rock, canal de puros buena, melómanos. De puro melómano. ¿Cómo estás tú, Andrés Jiménez? Pues un poco triste y un poco preocupado, mi querido productor. A ver, ¿por qué? Es que Joaquín Sabina anda un poco enfermo de salud. Creo que tuvo un percance en un concierto y tuvieron que operarlo de la cabeza. ¿Y sabes qué, mi querido productor? Yo tengo miedo a que muera Joaquín Sabina. ¿Pero sabes por qué le tengo miedo a que muera, mi querido productor? No. Porque no estoy preparado para escuchar toda su música tan mala hasta la tortillería. Es un grande. Así, imagínate escuchar todas esas canciones. Sí, sería peligroso, ¿no? Señor doctor, le he pagado las facturas. Imagínate. Ya no tengo una erección. Y todas esas cosas que canta. Imagínate la contaminación ambiental que habría si muere Sabina. Sí, si muere Sabina. Escuchando todo el mundo su voz. Bueno. Claro, no es cierto. No le vamos a hablar de Joaquín Sabina en este video, mi querido productor. Querida gente. Vamos a hablar de todo lo contrario. Joaquín Sabina, belleza, mucha belleza, buenas voces, buenas canciones. Y hoy les quiero hablar de lo que fue, en mi opinión, el mejor disco del 2019. Claro, no los escuché todos, pero de los muchísimos que pude escuchar, creo que Titanic Rising de Wasteblood es para mí el disco más perfecto que se ha hecho este año. Ella es una tipa que es de California, nació en 1988, su nombre real es Natalie Merring. Uh-huh. Ella es multiinstrumentista, toca lo que sea, y viene de una banda de rock experimental que se llama Jackie O Motherfucker, que tienen muchísimos discos, una discografía muy extensa, ¿no? Pero su carrera empieza en el 2007, en el 2007 en adelante, ya muy joven, muy niña, ella empieza a hacer algunos discos de manera independiente, sacó unos dos muy interesantes, The Innocents del 2014 y Front Row Seat to Earth del 2016. Discos muy buenos que pasaron inadvertidos, no los pelaron. Y es una lástima, y está bueno porque viene ahora este Titanic Rising en 2019 y estos discos van a empezar a ser escuchados, ¿no? Titanic Rising se publica en el 5 de abril de 2019, un disco de pop con muchísima personalidad, un pie y casi el segundo también en los 70s. Este artista transita entre las composiciones de los grandes de la música, entre folk y contemporánea, de pop contemporáneo. Por ejemplo, teníamos a Carole King, a Ajá. James Taylor, a Joni Mitchell, a los Carpenters, así. A los Carpenters, totalmente, todos esos compositores de pop, así, esos, las canciones que le gustan a mi mamá, así, que estaban hechas de una manera perfecta. Harry Nilsson, por ejemplo, aquellos compositores de pop así muy, también, si se quiere, dentro de la faceta del rock, muy conservadores. Uh-huh. También, ¿no? Pero pues no le quita mérito tampoco. Un disco que tiene todo este folk, pop, de estos señores que mencioné, armonías muy complejas, los adorna con instrumentación barroca, con colchones de cuerdas, tiene un feeling así muy emotivo, ¿no? Ese feeling que tiene a veces, no sé, el Dream Pop, por ejemplo, ¿no? Esas ambientaciones así hermosas. Se asoman por ahí sintes, elementos de electrónica, lo cual hace que se acerque un poquito al art pop. Toda esta música que se está haciendo hoy en día, ¿no? Por ahí también se dejan entrever algunos slide guitar, que parece que estuviéramos escuchando al mismo George Harrison. Es un disco con mucha emotividad. Tú lo escuchas y te sumerges en este mundo que nos ofrece Wasteblood en este Titanic Rising. Las letras, el tema central de las letras son el cambio, los cambios que vivimos en nuestra vida cotidiana, la muerte, la vida, las frustraciones. Creo que Andrés Jiménez es de lo más perfecto que he escuchado, no solamente en este 2019, sino en los últimos años. Claro, probablemente a los rockeros más estándar no les gustará este disco, no es un disco para ellos, pero sin embargo, quienes gusten del art pop, de las melodías, de las orquestaciones bien hechas, bien fabricadas, de la emotividad y la expresividad que pueden dar algunos artistas, yo creo que les va a encantar, les va a fascinar. Tiene una vertiente muy, muy Beatle también, por momentos.
Yo quiero recomendar algunas canciones: Andrómeda, Everyday, Wild Time y Movies. Hay unos videos muy buenos, especialmente el de Movies que estuvimos viendo antes de hacer este video. Se los recomiendo. Un artista muy joven, que ya tiene mucha trayectoria y que gracias a este disco la tenemos ahí en la mira. Muchos medios ya la han considerado como uno de los mejores discos del 2019. Y es una joven promesa, güey. Es una joven promesa y ya tiene mucha trayectoria. De hecho, ya desde muy joven había hecho cosas. Les digo, para los que les guste este estilo de folk, muy con un sonido muy 70, porque hasta la producción suena como las canciones de ABBA, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de ABBA, hablamos de una de las mejores cosas que hay del pop, ¿no? Del pop más clásico, digamos, ¿no? A Steven Wilson le encantaba. A mí me aburro un poco. Sí, a mí me gustaba. Ajá. Me gustaba. Radio Music, la página lo ubica en el segundo puesto como el mejor del año. Del año pasado. Del año pasado, el 2019. Así que, bueno, presten la atención a este disco, Titanic Rising, producido en el 2019. Una maravilla para los que les guste la canción como con mucha emotividad. Así que bueno, esto es todo, Daniel Jiménez. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, Cristian Aguilar. Entonces ahí está una nueva recomendación de este año 2019. ¿Qué pasó? 2010, ajá. Este año 2019 para este 2020. Hay muchas cosas también en estas cápsulas. Nos daremos a la tarea de andar buscando y cosas. Ya le estamos haciendo guiños a Black Midi también aquí. Vamos a hacer uno, algo porque son también la revelación. Y hay muchas cosas de la actualidad que también, o sea, señoras y señores, ya dejen de pasar lo nuevo. Señora. Hay cosas muy buenas en la actualidad que también, o sea, tú nos traes aquí a Weyes Blood, nos comentaste a Black Midi, hay cosas buenas de Marrow Rundle, hay cosas buenas de Cult of Luna, hay cosas buenas de Chelsea Wolfe. Es la época de estos artistas, es hora de escuchar a estos artistas nuevos. No podemos vivir de la nostalgia. No, hay también que escuchar y evolucionar con la música también nosotros. Exacto. Denle un like a la página, compartan y sigan también los programas todos los jueves de 5:30 de 5 de la tarde a 6:30, 7 de la noche, todos los jueves por Tercera Llamada Radio, en transmisión en vivo con el programa de La Máquina del Tiempo. Así es, gracias. Adiós.